Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer este neceser para guardar las toallitas y los pañales de los bebés. Para las que me sigáis por mi Instagram sabréis que este es un tutorial que me habéis pedido muchísimo, así que por fin os lo traigo. Este neceser es súper práctico para llevarlo todo a mano para las que vayáis a ser mamás, ya que solamente no cabe las toallitas y los pañales, sino que también podemos llevar la cremita, los accesorios básicos para el cambio e incluso una muda de ropa para el cambio del bebé. También es un neceser que para regalar para cualquier familiar que vaya a ser mamá o amiga, ya veréis que le va a encantar. Y lo más importante es que ya veréis que la confección de este neceser es súper fácil de hacer. Así que, ¿qué? ¿Os animáis conmigo a hacerlo? ¡Pues vamos a comenzar! La tela que voy a utilizar para la parte del exterior y un apartado del interior es este popelín tan bonito de la Hello Kitty. Para el forro de los apartados del interior y el forro de la pieza principal voy a utilizar esta tela de algodón en color celeste y para uno de los apartados del interior y el cierre voy a utilizar esta tela de algodón en color celeste con puntitos en blanco. Esta tela la podéis encontrar en Telas Cucadas, os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este video. Deciros que con el código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Los patrones de este neceser se los podéis descargar totalmente gratuito en el link que os he dejado en la cajita de descripción de este video. Imprímelos, únelos, recórtalos y corta y entretela cada pieza tal y como nos vienen indicado en los patrones. Vamos a comenzar por el bolsillo del interior transparente. Ya sabéis que para muchos proyectos suelo utilizar este hule transparente que lo podéis encontrar en cualquier tienda de tela, ferretería o bazar. Y en uno de los laterales del alto de esta pieza vamos a ponerle cinta albíes. Para ello lo plegamos a la mitad en ese lateral pillándolo muy bien, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Después vamos a coger la otra pieza separadora del interior que no tiene el agujero y vamos a enfrentar los derechos con el forro de esta pieza. Sujetamos con las pinzas uno de los laterales del alto y le pasamos una puntada. Una vez hecho, echamos el forro hacia el interior y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita a ese lateral. Una vez hecho, colocamos el bolsillo transparente, como veis, con el derecho mirando hacia el exterior, cuadrándolo muy bien en el lateral que no está cosido. Lo sujetamos muy bien con las pinzas, pillando la pieza del forro de la otra pieza separadora y le pasamos una puntada muy pegadita por todo el contorno para dejarlo sujeto a esta pieza. Una vez hecho, en la parte de arriba del bolsillo transparente, justo en el centro del bies, vamos a ponerle un broche. En mi caso yo le he puesto un snap, pero antes de colocarle el bolsillo podéis ponerle velcro, un botón, el broche que queráis y después colocarle el bolsillo a esta pieza. Yo se lo he puesto después porque ya sabéis que los snaps son muy fáciles de poner y mejor ponérselo después para que así quede muy bien cuadrado. Pero podéis ponerle el broche que queráis. Después vamos a coger la otra pieza separadora que tiene el agujero en la parte central para poder después meter el paquete de toallitas con su pieza del forro. Enfrentamos los derechos de estas dos piezas, sujetamos con las pinzas el agujero central y le pasamos una puntada por todo el contorno. Una vez hecho, hacemos piquete por todo ese contorno curvado del agujero sin llegar a la costura, metemos el forro hacia la parte del interior, lo planchamos muy bien y le pasamos una puntada de refuerzo por todo el contorno.
De paso, también vamos a planchar uno de los laterales del arto, metiendo hacia adentro medio centímetro tanto de la tela del exterior como la del forro, como veis. Esto será para dejar pulido este lateral y una vez hecho le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Y ya con las dos piezas separadoras del interior listas, vamos a coger la pieza del forro de la pieza principal. Y tal y como lo estáis viendo en pantalla, con el derecho de la pieza del forro mirando hacia arriba, vamos a colocar la pieza separadora que tiene el agujero con la parte bonita mirando hacia arriba en el lado que visto de frente quedaría en el lateral derecho de esta pieza con el lateral que está cosido mirando hacia el interior. Y la sujetamos muy bien con las pinzas. Después vamos a colocar la otra pieza separadora en el otro lateral de la pieza del forro de la misma manera. La sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral por todo el contorno para dejar estas dos piezas sujetas al forro de la pieza principal. Y una vez hecho ya tendríamos listo la parte del interior de este neceser. Después vamos a hacer el cierre. Para ello cogemos la pieza del cierre con el forro, enfrentamos los derechos de ambas piezas, las sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, dejando sin coser el lateral recto. Una vez hecho le hacemos piquete sin llegar a la costura en las dos esquinas curvadas, le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo desde una punta hasta la otra. Si queréis y como veis le podéis hacer una doble costura guiándonos por el ancho del prensatela para que así quede de forma decorativa. Después en ese lateral de las dos esquinas curvadas justo en el centro a 2 centímetros desde ese lateral hacia adentro vamos a ponerle la parte de arriba del broche que vayamos a utilizar. En mi caso yo voy a utilizar unos snap. Después vamos a coger la pieza del exterior principal y en uno de los laterales del alto, justo en el centro, vamos a colocar el cierre. Para ello plegamos este lateral y marcamos el centro con un alfiler y justo en ese centro, enfrentando los derechos, colocamos la pieza del cierre. La sujetamos con un alfiler y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Ya veis que yo estoy colocando la pieza del cierre justo en el lateral donde los dibujos de mi tela quedan mirando hacia arriba. Esto lo tenéis que tener en cuenta en caso de que vuestra tela tenga una dirección de dibujo, para que cuando cerremos el neceser quede el dibujo mirando hacia la dirección correcta. En mi caso yo he tenido que cortar la tela de manera que queden los dibujos en vertical, ya que no tenía suficiente tela para hacer este neceser. Pero realmente en caso de que vuestra tela tenga dirección de dibujo, como os digo, deberían de quedar mirando hacia arriba en el ancho de esta pieza. Bien, y una vez dicho esto, para que lo tengáis en cuenta a la hora de cortar las piezas, en el otro lateral del alto vamos a ponerle la parte de abajo del cierre. Para ello plegamos ese lateral para marcar el centro con un alfiler y desde ese centro hacia abajo a 8 centímetros vamos a ponerle la parte de abajo del cierre. Y después desde esa parte de abajo del cierre hacia arriba volvemos a marcar 2 centímetros y justo ahí vamos a ponerle otra parte de abajo del cierre. Esto es para que cuando el neceser esté más lleno lo podamos cerrar perfectamente y podamos jugar con dos medidas. En mi caso, como decía, yo estoy utilizando para el cierre unos snaps, pero podéis utilizar velcro, un broche de imán, un botón, como más os guste. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a enfrentar los derechos de la pieza del forro con los bolsillos del interior con la pieza del exterior. De manera que enfrente la pieza que tiene el agujero con el lateral de la pieza del exterior que tiene el cierre. Lo sujetamos todo muy bien con las pinzas y vamos a pasarle una puntada por todo el contorno dejando un huequecito sin coser de unos 10 o 12 centímetros para que después le podamos dar la vuelta.
Este huequecito que vamos a dejar sin coser no puede caer en la parte del bolsillo transparente, ya que ese hueco lo vamos a cerrar dándole unas puntadas a mano y evidentemente el hule transparente no se puede coser a mano ya que quedaría el agujero de la aguja. Por ello dejaremos ese trocito sin coser más para el lateral del separador que tiene el agujero. Y una vez cosido, recortamos un poquito todas las esquinas, le damos la vuelta sacando muy bien hacia afuera todas esas esquinas y lo planchamos muy bien por la parte del exterior, teniendo muchísimo cuidado con el bolsillo transparente. Y aprovechando, ya que pasamos la plancha, de meter hacia adentro ese margen de costura del hueco que hemos dejado sin coser para poder coserlo perfectamente a mano. Una vez planchado, sujetamos ese hueco con las pinzas y lo cerramos dándole unas puntadas a mano invisibles. Y de esta manera quedaría ese huequecito una vez cerrado con unas puntadas a mano. Y ya tendríamos nuestro neceser portatoallita y pañales totalmente terminado. Espero que os haya gustado mucho este tutorial que tanto me habéis pedido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!